Buenas tardes a quienes nos están siguiendo en este palacio, a través de la televisión o de las redes sociales. Señorías, las mías primeras palabras en este pleno van en el nombre del mi grupo parlamentario para las familias de las personas fallecidas en el accidente de Avilés con nuestro ánimo. También para las personas feridas en este accidente fatídico. Todo el apoyo y toda la fuerza de la gente de Podemos Asturias. Y nuestro llamamiento también por la muerte, por el asesinato de Javier Ardínez. Estamos con la familia y estamos con Izquierdas Unidas de Asturias. Felicitamos también a los premiados y les premiáis con las medallas de Asturias que van a entregarse esta tarde. Pero, señorías, ningún discurso político en esta Junta habría de ser de trámite, aunque se trate un discurso de pocos minutos, como y el tiempo que hoy se nos asigna en este pleno institucional. El carácter festivo del día 8 de septiembre tampoco habría de hacernos olvidar la su esencia reivindicativa, porque esta fecha fálanos de una cultura y una tradición asturianas caracterizadas siempre por la rebeldía, por la resistencia delante de realidades que se querían presentar como inamovibles. Nun ye rebeldía precisamente lo que trasllada la pleitesía rendida a lesos majestades los reyes de España por la mayor parte de la Asturias institucional. La visita de la familia real a Coadonga convirtióse en lo único que parece que interesa güey a muchas figuras de la política, del mundo empresarial y de la religión. Nosotros, consideramos, sin embargo, que esta visita tiene muy poco que ver con la Asturias real. Miren, creo que la Asturias real, desgraciadamente, tiene más que ver con las familias de ayer, de Piloña o de Siero, que pasaron el branu esperando trenes que no llegaban, que con los autobuses gratuitos fletados para dar cobertura a esta visita. Si pusieran ustedes el mismo empeño en resolver los problemas de la red de cercanías de Asturias que en agasallar a la monarquía, otro gallo cantaría. Nun ye racional que en España el jefe del Estado lo sella por linaje y no por elección popular, como corresponde en una democracia avanzada. Nun ye en definitiva la visita de la familia real el símbolo con que desde Podemos Asturias creemos que se tiene que asociar a la nuestra comunidad y menos un 8 de septiembre. Porque el 8 de septiembre, el Día de Asturias, es una fecha lúdica y festiva, sí, pero también reivindicativa. Y el espíritu con el que tenemos que afrontar ese periodo fundamental y el de rebeldía. Rebeldía ante unas cifras que tan yoñe de ser tan esperanzadas como de algunos pretenden pintales. Qué interesante rescatar de ellos datos que falen por sí mismos. La precariedad, la temporalidad y la desigualdad salarial convirtiéronse en el auténtico mascarón de proa de lo que de algunos pomposamente siguen llamando marca España, apelativo que resulta un ejercicio frívolo de autobombo cuando llega a oídos de las decenas de miles de personas, mocedad na su mayoría, que se vieron obligadas a emigrar del so país, de la so tierra, por falta de apoyo y en busca de oportunidades. La crisis económica que nos sigue afectando con mucha crudeza, golpeando a mucha gente, no fue una tormenta de branu causada por el azar del clima, fue un colapso provocado por las prácticas abusivas de un sistema fiscal y político extractor. Y el sufrimiento de la sociedad tuvo, por supuesto, un factor marcadamente clasista. En España sigue aumentando la tasa de trabajadores pobres, que alcanza el 14,1%, asitiándose solo por debajo de Grecia y Rumanía. Según el Instituto Nacional de Estadística, los salarios del 10% de la población que menos cobra cayeron un 12,1%, mientras que los salarios más altos vieron aumentada en un 9,1% la su asignación. En esta Asturias nuestra, el desempleo juvenil roza el 50% y deja a la nuestra comunidad a la cola de un triste ranking que solo empeora en zonas del sur de Italia o de Macedonia. Malos cimientos para hablar de recuperación, convendrán conmigo, señorías. Contamos además con un sector industrial que en buena medida debe afrontar los procesos de transición energética teniendo en cuenta a las comarques mineras y a la subsiente, garantizando el mantenimiento del empleo en los territorios que se vean afectados. Los salarios en Asturias, por otra parte, presentan un aspecto global distorsionado por lo que queda del sector industrial.
A pesar de que algunos partidos políticos quisieron destruir la industria asturiana a golpe de reconversiones y privatizaciones, detenidas parcialmente gracias a la resistencia obrera, el sector mantiene salarios razonables que maquillen la situación de otros colectivos. Nestalles como la limpieza, el comercio, la alimentación o la hostelería, tal y como destaquen de ámbitos sindicales, gran parte de les y los trabajadores no pueden ni siquiera plantearse ser mileuristas. En este sentido, desde Podemos Asturias, apoyamos firmemente cualquier iniciativa que prohíba sueldos inferiores a 1.000 euros mensuales. Necesitamos también un plan de choque contra la temporalidad. Llevamos muchos años viendo cómo mes tras mes más del 90% de los contratos nuevos son temporales. No podemos permitirnos que la inseguridad se convierta en el único sello que conozca a las nuevas y no tan nuevas generaciones de trabajadores. Tampoco podemos desear solos a los autónomos y las autónomas, un colectivo fundamental para sostener la recuperación económica en Asturias, un colectivo maltratado por las traves burocráticas y por impuestos que son de a veces un atraco a mano armada que impide que miles de personas lancen el su negocio o la su iniciativa. Necesitamos, en definitiva, diseñar un plan de empleo viable que nos permita ayumar un futuro para Asturias, porque todos estos datos falen por sí mismos, pero también necesiten que de alguien se indigne, señorías. Necesitan una marea de indignación y que los representantes políticos teamos a la altura de una tierra que nos da lecciones de resistencia día a día, también lecciones de ingenio y de orgullo. Vamos a trabajar por un empleo digno con salarios justos, por apoyar a emprendedores, a las pymes, cuya red es vital para sostener el país, y a la nuestra mocedad. No queremos que nadie tenga que marchar fuera de Asturias y por eso vamos a pushear por un plan de retorno real que rescate el talento al que los sucesivos gobiernos de Asturias obligaron a emigrar. Pero también tenemos que trabajar para fichar a las familias en el territorio. ¿Cuántos planes demográficos, cuántas reuniones con presidentes de otras comunidades sostuvieron los gobiernos asturianos, señorías? ¿Y de qué valieron? Asturias sigue avellando. Debido a la migración juvenil, al abandono de las zonas rurales, a la falta de políticas que apuesten por dar futuro y esperanza a esta tierra y por fichar el territorio a la mocedad y a las familias. Por falta de horizontes, por falta de ayudas y por falta de políticas que asienten a la nuestra gente en Asturias. Un problema serio. Y he de repetir lo que ya dijimos en muchas ocasiones. Los servicios públicos, la educación en concreto y el mayor antídoto contra el despoblamiento. Una educación de 0 a 3 pública, gratuita y de calidad, señorías. Y es la mejor fórmula para lograr que las familias asturianas faigan un plan de vida en nuestra tierra. Felicitámonos porque logramos reducir la matrícula a la mitad en el crédito extraordinario, pero eso no es más, como ya dijimos en todos, que un primer paso. Nosotros creemos que no han de ser los concellos los que sufraguen la mayor parte de la carga de la educación de 0 a 3, ni mucho menos las familias, que con un gobierno de Podemos Asturias no deben pagar ni un euro. Porque la educación es un derecho, no un servicio. Y al igual que la sanidad, donde no podemos seguir consintiendo unos listas de espera pavorosos que ponen en peligro la salud de una buena parte de la población asturiana. También es innegociable que avancemos en medidas que promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres. El 8 de marzo fue, lo mismo que el 15 de marzo, en el su momento, un estallido de la Asturias real, de esa que no entiende de realeza y sí de dignidad. Ese es el espíritu que tiene que ayumarnos y que tiene que animarnos en lo que queda de legislatura y la altura de mires con la que hemos de trabajar para recuperar los derechos laborales fundamentales de la nuestra tierra. Y si hablamos de derechos, no podemos, no debemos desear de referirnos a nuestro Estatuto de Autonomía tan necesario de aires nuevos. El 8 de septiembre de 2018 tiene que marcar un fito en la recuperación de la democracia y los derechos en Asturias, también de la comunidad asturfalante. Hoy les falo en lengua asturiana con el asturiano que me transmitieron mi mamá y mi abuela. Quizá es poco académico, pero que sale muy dentro. El asturiano que se fala en la mi casa, con la mi gente. El asturiano con el que vivo. Tenemos derecho a hablar la lengua de las nueces más y de las nueces hueles, a recuperar lo que se pierde, a blindar la nuestra riqueza lingüística, porque el asturiano es determinante para mantener la nuestra cultura y para hacer pervivir la nuestra historia como pueblo y el so de Sanicio ya avanzó demasiado. Y exigimos ese derecho de ahí oficialidad al asturiano que nos enriquece y no enfrenta, pese a que de algunos se empeñen en crear abismos donde no los hay. Sí, señorías, el 8 de septiembre y un día también para rebelarse. Y un día para ser asturiano y para ser asturiana. Y un día para festejar
la nuestra tierra, pero también para luchar por ella, para que regresen quienes marcharon y para que quienes queden puedan vivir con dignidad. Conocemos la incidencia reducida de los parlamentos en la vida de la gente, pero peor todavía, ahora conocemos mejor que antes, desgraciadamente, la capacidad de los parlamentos para bloquear medidas que puedan suponer un cambio real para mejor en la vida de la gente. Falenos de pactos y de compromiso las mismas personas que se nieguen a adoptar medidas de sentido común como la moderación salarial de los representantes públicos, los representantes políticos o la limitación de mandatos. Falenos de las siete personas que se nieguen a cobrar menos de 3.000 euros mensuales. Para cambiar la situación de esta tierra, señorías, hay que rebelarse contra las inercias, tanto las que hay dentro de este Parlamento como las que llevaron Asturias a la cola de muchos indicadores. Hay que rebelarse contra las herencias, tanto las del Estado como las de los gobiernos autonómicos. Hay que rebelarse contra las políticas fracasadas y hay que ponerse de parte de la Asturias real, la de Abaxo, la Asturias y la gente de Asturias que nos ayuda con su ejemplo cada día, la que representa el espíritu del 8 de septiembre. ¡Puxa Asturias!